Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal. Titulares. Concejal Jairo Riascos protagoniza escándalo contra funcionario público en la corporación. Alcaldía de Pasto socializará estrategia de comunicaciones para afrontar emergencias por fenómeno galeras ante Instituto Republicano Internacional. Opiniones divididas generó en el Consejo el debate sobre uso de taxímetro en Pasto. Estudiantes serán llamados a participar en campañas pedagógicas sobre espacio público. Informativo Municipal, con Janet Bastidas, Erika Mera y Olmedo Bolaños Jr. La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal. Un desagradable incidente se presentó hoy en el desarrollo de la sesión del Consejo de Pasto. De manera airada e intimidante, el concejal Jairo Riascos le reclamó al secretario de Educación, Carlos Bastidas, por el despido de 110 conserjes. El incidente se registró cuando Riascos reclamó de manera airada por la decisión de la Secretaría de Educación de no renovarle sus contratos de trabajo a 106 personas que prestaban sus servicios en varias instituciones educativas del municipio. La medida es el resultado de los recortes presupuestales que para este año ordenar el Ministerio de Educación al municipio de Pasto. Yo creo que toda la ciudadanía es consciente de que nosotros el año anterior tuvimos 2.500 millones de pesos para presupuesto, este año tenemos apenas 1.000 millones y eso implica una reducción. Lo que no podemos nosotros es hacer ese recorte o dejar a las personas que determinen cualquier sector político, cualquier concejal, nosotros estamos haciendo esto desde el punto de vista técnico. Según el concejal Riascos, a él llegaron las personas afectadas llorando y no aceptó que se las trate de esa manera. Riascos aseguró que quiso pegarle al secretario de Educación, pero no matarlo. Afirmó ante el Consejo en pleno y pidió disculpas a los restantes miembros de la corporación por su comportamiento. Y lo vuelvo y lo repito, no me arrepiento. Y si tengo que perder la credencial de concejal por irrespetuoso, adiós gracias. Económicamente dependo de mi empresa, donde ahí mando yo. Pero que le siento la mano, se la siento, presidente, gracias. Simplemente que en la calle nos íbamos a ver y que él no tenía ningún problema en matar a matarme a mí. Entonces, el concejal llegó hasta el despacho del secretario de Educación dando patadas y puñetazos y en tono vociferante desafió a Bastidas a que saliera. No lo agredió físicamente al funcionario porque uno de sus escoltas se interpuso. ¿Y por qué no viene el doctor Carlos Bastidas? Por miedo. El incidente se trasladó al recinto del Consejo que se encontraba en sesión, ante la mirada atónita de todos sus miembros y la algarabía de quienes reclamaban una explicación de por qué sus contratos de trabajo no eran renovados. Debido al bochornoso espectáculo, la sesión fue levantada y convocado para horas de la tarde. Luego de varias horas de receso, los concejales no regresaron al recinto. No hubo quórum. Funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que iniciarán de oficio la investigación de lo sucedido y procederán de conformidad tanto en lo penal como en lo disciplinario. Si su vehículo ha sido inmovilizado por alguna infracción y no conoce el procedimiento a seguir para su salida, expertos de tránsito le explican cómo tramitar la orden para su devolución. Si por una infracción su vehículo fue inmovilizado y llevado a los patios, estos son los trámites para recuperarlo. Cuando se ha impuesto la orden de comparendo, el conductor, una vez en la Secretaría de Tránsito, se dirige al primer piso, donde le asignan un turno para que una de las inspecciones de reparto proceda a verificar la documentación y los motivos que dieron origen a la inmovilización de ese vehículo. Si al seguir los trámites el conductor o propietario del vehículo inmovilizado no puede ir personalmente, puede ser, perdón, que tenga una autorización o un poder para adelantar ese tipo de diligencias. ¿Sí? Ante esa situación es importante que la persona que autoriza que el vehículo a otra persona para que ese vehículo sea retirado de los parqueaderos oficiales, ¿sí? Medie una autorización autenticada o un poder.
para legalizar la salida del vehículo. Además, deberá anexar licencia de conducción, tarjeta de propiedad, seguro obligatorio y la certificación técnico-mecánica y de gases. Se recomienda no valerse de tramitadores y ponerse a paz y salvo con el monto de la infracción. Directivas de Tránsito Municipal explicaron ante el Consejo de Pasto el proceso de aplicación del taxímetro en la ciudad ante el inconformismo de los gremios de taxistas y la comunidad. El uso de taxímetro en Pasto ha sido un tema que ha generado controversia en el Consejo y la misma comunidad. En un debate, directivos de Tránsito Municipal explicaron los motivos de su importancia en comenzar a aplicar la medida. Unos grandes beneficios como es el tener unas tarifas menores a las que estamos pagando en el día de hoy y obviamente en aquellos recorridos extremos, pues igualmente el propietario del vehículo, una carrera que supera los 7 kilómetros o hasta 12 a 17 kilómetros que se dan en nuestra ciudad cuando se desplazan las personas a los corregimientos, pues van a estar determinadas y la persona va a pagar exacto y justamente lo que le va a determinar ese equipo. En términos generales y de acuerdo con el estudio, es mayor el número de personas que utilizan carreras cortas que aquellos que utilizan carreras largas. Aunque algunos apoyan la iniciativa, otros contrario creen que esto afectará a los taxistas y la comunidad. La utilización del taxi individual, pues indudablemente va a tener beneficio para quienes utilizan el taxi para distancias cortas y obviamente pues para quienes utilizan el taxi para distancias largas, pues indudablemente va a tener un mayor impacto, pero eso va a mejorar indudablemente la movilidad. Me parece que es prematuro, no sé, la ciudad de Pasto no tiene una extensión tan amplia como para poner en funcionamiento el taxímetro. La carrera en este momento está valiendo 3.500 pesos. Entonces yo me pregunto, ¿será que con taxímetro va a valer menos la carrera? Una carrera, como se llama, corta, entonces de todas formas sale perjudicado el dueño del carro. En una carrera larga, de pronto sale perjudicado el usuario, ¿no? El que usa el taxi. Entonces de todas formas no estoy muy de acuerdo con eso. Al término del debate se acordó socializar más la propuesta para medir el impacto de favorabilidad para la misma ciudadanía. Con la presencia de funcionarios del Instituto Republicano Internacional, la Alcaldía de Pasto, a través del Comité Local de Emergencias, disertará sobre una estrategia comunicacional para concienciar a la población sobre los peligros y medidas a adoptar frente a una amenaza por el volcán Galeras. Una estrategia de comunicaciones que permita vincular a entidades comprometidas y concienciar a la comunidad sobre el fenómeno Galeras será analizada por la Alcaldía de Pasto y funcionarios del Instituto Republicano Internacional el próximo 29 de enero en el Hotel Agualongo. La idea mañana es reunirnos con ellos, coordinar cuál va a ser la estrategia de comunicaciones que vamos a emprender este año en lo referente al tema del volcán, teniendo en cuenta que estamos en un ciclo de muchísima actividad de galeras. La vinculación de los diferentes medios de comunicación es vital para el éxito de esta iniciativa. Se puede apreciar la voluntad de muchísimos medios de comunicación que informan oportunamente, que nos colaboran brindándole información a la comunidad, pero la idea es canalizar todos esos esfuerzos hacia una sola estrategia. El volcán Galera representa una amenaza constante para la población, sobre todo la que habita en el área de influencia volcánica. La actividad del volcán es constante y desde el pasado 9 de diciembre continúa en alerta naranja, lo que significa una probable erupción en términos de días o semanas. Invipasto ultima detalles de la urbanización Juan Pablo II para su inauguración. A finales del mes de febrero, más de 200 familias en situación de desplazamiento y vulnerabilidad serán las beneficiadas. El sueño de tener casa propia para más de 200 familias pobres será realidad a finales de febrero, cuando Invipasto inaugure uno de los más grandes proyectos urbanísticos Juan Pablo II. Juan Pablo II será entregado en febrero, como está programado. Ya entregamos 70 soluciones de vivienda más y estamos por entregar un bloque de 15 soluciones y el resto de viviendas, que son 40 viviendas, se entregarán en febrero una vez se culminen las obras del muro de contención que se viene ya construyendo, lo cual nos permitirá ya entregar formalmente este proyecto. Según habitantes del lugar, inconvenientes urbanísticos han retardado la entrega de la obra por más de 2 años. El muro de contención directamente que ese día era haber estado y se cogió directamente el ingeniero, se fue robando 250 millones. ¿En qué ocasión de eso? ¿Qué responsabilidad de eso? No para la comunidad, es para la gente que directamente está en un estado de peligro. Para los beneficiados no importa el tiempo, lo fundamental es que muchos que no contaban con un hogar propio ahora sí lo tienen. Me siento bien alegre, estoy viviendo aquí en mi casa. Andaba sufriendo mucho con mis niñas en la calle.
andaba pidiendo limosna para mis dos niñas. Más de 2 mil millones de pesos fueron invertidos en este proyecto que beneficiará a familias en condición de desplazamiento y de vulnerabilidad de Pasto.